Te quiero contar una hermosa historia que tiene que ver específicamente con una flor y dos plantas medicinales que, a pesar de mi indiferencia, al último llegaron a tocar en lo más profundo de mi corazón porque me enseñaron que si uno persiste y por más difíciles que te toque la situación en que estás viviendo, y tienes esa fortaleza de poder seguir adelante, Dios ayuda. Y las circunstancias en que estas tres plantas han crecido no es nada favorable, porque yo específicamente no hice nada por ellas. A la justa, de vez en cuando abría el canito para regar a otras plantas, porque mi atención son otras plantas, pero ellas tres allí me han dado una lección hermosa. Y decidí un día realizar este capítulo en nombre de ellas, porque merecen que les tome en cuenta. La vida a veces nos pone en situaciones muy difíciles, nos pone a prueba, pero no debemos rendirnos ni echarnos atrás. Al contrario, siempre va a haber algunos recursos, algunos elementos, siempre va a haber una persona que nos va a alentar para que nosotros tomemos las armas que tenemos y sigamos en esta batalla. Y vamos a triunfar al final. Empezamos de una vez. Bueno, esta flor se llama Impatiens. Ya lo conocen algunos. Es también llamada alegría del hogar. Lo que te quiero remarcar en este momento, porque muchos hablan de ella, es las consideraciones generales que tienes que tener. La que está ahí, debido a lo que me ha enseñado, esa capacidad de poder adaptarse a las circunstancias que a veces a nosotros también nos toca. La vida nos pone en situaciones donde tenemos que sacar todo lo mejor de nosotros para poder salir adelante. Y en este caso, a la planta de crecer y de florecer. Me impresionó mucho, me admiró esa capacidad que tiene ella. Y me encantó también, me di cuenta ahora que le encanta el agua. Realmente todos los días abrimos ese cañón varias veces y ella está feliz. Te voy a poner ahí, mire, vamos a hacer el diagnóstico de cómo está allí la raíz dentro de ella. Cómo se encuentra la raíz y cómo, a pesar del ladrillo que está ahí, y mire que el ladrillo ya está enmohecido por el agua que siempre cae, cómo ha podido ella sobrevivir. Claro que directamente el agua no cae, pero de todas maneras llega a ella. Entonces, ella es amante de la humedad, ¿sí? Y nos conviene, si estamos en un clima cálido, regalas incluso todos los días. Pero has de tener en cuenta que le gusta la semisombra, algunas horas de sol, pero ponerla en semisombra para que pueda también estar tranquila, porque el sol fuerte la quema incluso la puede matar. Así es la Impatiens, es una planta tan bonita, existe de diferentes colores que puedes conseguir y lo más bonito y lo más hermoso también es que es muy económica y depende cómo tú la cuides, va a crecer así hermosa y frondosa y su tallo es muy, muy suculento, es un tallo que puede almacenar agua, pero a ella le gusta. En cuanto a la iluminación, como te digo, puedes ponerle media sombra, el sustrato. Si tú vas a regarla todos los días, te conviene tener un sustrato bien poroso, un sustrato que pueda drenar, ¿sí? En este caso vas a tener que bajar con la fibra de coco, las cascarillas de arroz, también puedes hacer la perlita, pero yo te digo un 60 de estos componentes, con también el palito descompuesto puede ser, y un 40% ya de la tierra que puedas ponerle de macetero. Sí, en estas combinaciones puedes trabajar. Si lo vas a hacer solamente con poca fibra de coco y todos esos elementos, te diré de un 70-30, entonces te conviene no regarla muy seguido. Te va a indicar la planta porque cuando ella se deshidrata, se pone triste, sus hojitas se le caen y es evidentemente que le falta agua. Entonces acá en mi zona ya está llegando el sol.
Voy a tratar de sacar los esquejes, porque podemos reproducirlas por esquejes, podemos ponerla en agua, esperar un esqueje de 10 centímetros más o menos, la ponemos en agua, esperamos unas 2 semanas y van a brotar las raíces. También si quieres las puedes plantar, pero ya sabes, no vas a regar inmediatamente para que pueda brotar sus raicillas. También yo he podido hacer un trasplante, ya que vi ahí un esqueje con raíz, lo trasplanté y lo puse en mi tronco. Así que tengo el sueño de que pueda yo, como este tronco, siempre estoy echándole agua, ya que tengo ahí un ser un japonés y un pequeño musgo que he podido lograr, necesita estar con agüita y qué bonito sería ver ahí una flor. Bueno, ella también, y nosotros habíamos hecho acá en uno de los videos acerca de su prima, que tenemos la Impatiens jackeri. Así, bueno, ahí te lo pongo su nombre, la pronunciación exacta no lo sé, pero esta es su prima y generalmente se cree que es un híbrido de la Impatiens, pero prácticamente es por ahí sus cuidados, ¿ya? Esta también requiere agua, requiere también la semisombra para que pueda brotar y si llega a estar contenta en el lugar que le has puesto, va a estar siempre, siempre regalándote hermosas flores. Pero yo lo que quería resaltar era esta situación tan bonita que vi, esta florcita que me había crecido así al borde del caño y yo quise darle un espacio y quise darla a conocer y motivarte a ti también de que puedas tener una de estas plantitas, darle algunas indicaciones de cómo vamos a cuidarla y quería resaltar no sé cuánto tiempo porque te digo que ya va en caer fuerte el sol en esa zona, me da tanta pena, voy a tratar de rescatarla, de sacarla de ese lugar para que pueda yo conservarla. Y así contarte la historia que sigue de cómo se ha conservado esta hermosa flor, que como dije en el título del video, solo la mano de Dios. ¿Cómo hizo? Porque tuve una planta que era la mamá y ella no le di una sombra adecuada, les puse mucho al sol, tampoco le hidraté convenientemente, aunque la planta era grande, lamentablemente, pero sí, lo que ella tiene son sus semillas. Son unas semillas tan sensibles al tacto que tú lo tocas y explotas y ¡pum! Explota y ahí ella puede también fácilmente brotar otra plantita. Entonces, una de esas semillas cayó en ese lugar y ahí tenemos esta hermosa flor que vamos a tratar de cuidarla, de conservarla y también tratar de reproducirla para tener ya esta hermosa mata que no se perdió de todo, no se perdió de todo porque ella, la hija, como les dije, pudo sobrevivir, resistir a las circunstancias, a las situaciones, y esa es la lección que a mí como persona me está dejando. Y también es el mensaje que quiero darte en este momento, que no te rindas. Las situaciones ahorita que nos estamos viviendo son diversas y la intensidad que la vida también nos pone a prueba son diversas, pero si Dios permitió que estés en ese lugar, se puede salir adelante. Incluso puedes, como te decía, puedes llegar a acomodarte de tal manera que llegues a florecer como esta hermosa Impatiens. Muy bien, a continuación también te voy a hablar de otra plantita que está al lado de ella, justamente a su lado, que es el Yantén, conocido por muchos como una mala hierba. Qué pena, a mí también me ha pasado que cuando encontraba el Yantén, agarraba, lo rompía y lo desechaba porque no sirve, pero no es así. Siempre ha habido momentos en que ha pasado las personas y te han dicho, hey, ¿tienes por ahí Yantén? Tienes por ahí Yantén porque todavía se conserva y esta hermosa tradición de que el Yantén es curativo y efectivamente, no solo en Yantén, te voy a hablar también de la ortiga, que ahí lo ves, las tres están así creciendo juntos en esta situación que la vida les ha puesto. Yo no les he abonado, yo no le he preparado la tierra, no, ellas han estado ahí y están ahí porque Dios las ha cuidado. Y me están ayudando a ver porque he complementado la investigación y te digo, tanto la ortiga como el chantén, las dos podemos consumirlas, sí, porque las dos son comestibles, aunque la ortiga
pueda tener el miedo las personas de que pica, no, pero si la pasamos, por ejemplo, en un agua tibiecita, ese picor de sus espinitas se va. Y si también la agarramos por detrás de las hojas, por ahí no pica. La ortiga y también el llantén, aunque el llantén tiene un poquito de amargor, pero no te preocupes porque justamente ese amargor es el encargado de limpiarnos el hígado. Entonces, como sigo con esta línea de los juguitos, prepararte un jugo de perejil, un puñadito de perejil, le agregas unas 3 hojas de llantén, le agregas un tallo así de ortiga, con mucho cuidado, con guantes y los cortas. Magnífico. ¿Para qué te va a ayudar este jugo? En todo caso, con un poquito de agua, si es jugo, así lo vas a hacer, te va a ayudar a depurar la sangre. Te va a desintoxicar todo tu sistema, de tal manera que levanta tu sistema inmunológico, lo hace tan competente porque comienza a limpiar todos tus órganos, el hígado, te comienza a limpiar el riñón, te limpia la sangre, te limpia las arterias también. Entonces vas a poder favorecer la salud que ingresa a tu cuerpo. El componente de ambas plantas en cuanto a vitaminas, a minerales, es tan grande, a ácidos buenos también que tiene y aceites naturales que tienen, es magnífico. El yantén, como muchos lo conocemos, sirve magníficamente ¿para qué? Para todo problema que podamos tener cutáneo, raspaduras, heridas, porque es cicatrizante número uno. Ahora, cuando hay inflamación, cuando hay una inflamación de los pies que se nos hinchó por alguna picadura o de repente estamos mal del riñón y sentimos que el pie ya se nos está empezando a hinchar, entonces poner unos cataplasmas de llantén, usted a servir el agua, lo va a pasar las hojitas por el agua hervida, sí, una pasadita hasta que pueda la hoja ponerse un poco más blandita y le puede echar a esa hojita unas gotas de aceite de olivo y aplica en la zona donde está la hinchazón. Es algo bendito para las varices también, para que refresque, para los cortes, todo tipo de problemas cutáneos, allí está el yantén para ayudarnos. El yantén también te va a ayudar para los problemas que tengamos que ver con todo el sistema respiratorio, desde asma, broncoespasmo, rinitis. Toditos esos problemas te va a ayudar poco a poco, porque así funciona esta farmacia de Dios. No es el cambio de la noche a la mañana, pero tú puedes tomar un juguito, puedes tomar también una infusión, haces hervir el agua, lo pones en una tacita y ahí agregas unas 3 hojitas de llantencito bien lavado, lo dejas por unos 5 minutos, puedes colar y te lo tomas. Magnífico. Si a esa infusión tú le echas también ortiga, unas 5 hojitas de ortiga, ¿qué te va a decir? Vas a sentir una vez al día, puedes tomarlo, un bienestar grandioso en tu cuerpo. Entonces, esta riqueza de del yantén, rica en flavonoides, en alcaloides, en mucílagos, va a ser un beneficio para la limpieza general de nuestro organismo, no solamente es un expectorante bueno, sino también te va a ayudar en el estómago, para las úlceras, para la gastritis también, que ahora vemos toda la población preocupada. Entonces, querido, ahora de adelante, cada vez que veas al llantén, lo vas a cuidar. En todo caso, al igual que la ortiga, cuando tú veas estos elementos, no lo deseches, utilízalo en el compost. Va a hacer que tu tierra adquiera también todo este componente tan rico de minerales que vas a tener una tierra buenísima. Pero te voy a estar motivando hasta que llegues a hacerte un juguito desintoxicante que te va a ayudar en todo. También lo puedes utilizar en tortillas, para una tortilla, 1 o 2 hojitas combinadas con otras verduras quedaría magnífico, ni los niños lo van a notar, ¿eh? 2 hojitas por persona. Puedes echarlo también en la sopita junto con la espinaca. Hay muchas maneras, un purecito. Se puede utilizar esto y podemos ayudarnos también poco a poco a tratar de utilizar estos elementos que la naturaleza pone en nuestro camino. Vamos a considerar también ahora la ortiga. La ortiga hay que resaltar también, como el llantén, gran poder desinflamatorio y
También la ortiga te va a ayudar de manera increíble con la diabetes, por favor. Cuidémonos, no nos descuidemos porque la diabetes es la pandemia que está acabando con nuestro mundo y no vamos a permitir eso, no nos vamos a descuidar, tenemos que luchar. No importa que quizás ahorita en estos momentos estés ahí sumido en la adicción total, pero basta que tú poco a poco te prepares una infusión de estas hierbas o un juguito o lo agregues en tus comidas, poco a poco, porque lo vas a tener en tu jardín, sí señor. Incluso la ortiga, así sea en maceteros, ella crece allí. Es tan bondadosa ese efecto de la semilla que se va a esparcir por todo lado. Yo lo veo como la mano de Dios, la misericordia de Dios que nos está diciendo que podemos consumirla para poder curarnos. Entonces la ortiga va a ayudar a bajar los niveles de glucosa en la sangre y eso es algo tan maravilloso para poder equilibrar, para poder controlarnos. Aparte de eso, ya te había hablado de la ortiga en un video. La ortiga es para todo problema reumático, problema con los músculos, con las articulaciones, gotas, todos esos problemas. La ortiga, si tú te lo aplicas de manera externa en la zona donde te duele, claro que el licor va a incomodar un poco, pero después va a ayudar que la sangre circule. Es una cosa tan bendita. Y ayúdate también tomándote tu infusión y haciendo este juguito. No le tengas miedo. Dicen ahí, si tú a la ortiga tú le tomas atención, ella no te va a picar. Ella no te va a picar porque conoce que tú la vas a valorar. Y para eso estamos acá en este programa, para ayudarte y decirte que debemos empezar a valorar y tener un huerto medicinal también que nos va a ayudar bastante. Cuando en casa tengamos algún problema, por ejemplo, incluso a veces las niñas problemas menstruales o cólicos, debemos de correr a nuestra huerta porque ahí está la hierbita que nos va a poder ayudar siempre y cuando no sea una emergencia más grave, ¿no? La ortiga, rica en vitamina A, B, C, E, hierro, calcio, zinc, es un componente tan bueno para la anemia que ahora también está atacando a la población mundial. Entonces con eso también, porque la ortiga es rica, riquísima en hierro, ¿sí? No solo la espinaca, a veces pensamos que la espinaca, pero mira, ahí en tu jardín tiene la ortiga, que puedes utilizarla. Ahora los varones que están, usted también, mamita, que tiene a su esposo, su papito o su hermano mayor, por ahí, la próstata. La próstata se desinflama bastante con estas infusiones o el jugo también que podemos hacer de la ortiga. Pero allí también te vas a ayudar con la cúrcuma, ¿sí? Una cucharita de cúrcuma en esa infusión 3 veces al día, si lo vas a tomar, si hay problemas muy, muy molestosos de la próstata y con una bendición total. Va a estar bien desinflamado, no solo eso, sino cualquier parte de tu cuerpo que esté inflamado. Vas a tener un alivio y un control. Ya recuerda también que poco a poco tenemos que equilibrarnos en los alimentos que comemos, porque toda esta medicina funciona siempre y cuando también tú empieces a cuidarte bien. Así fue este capítulo que hemos tomado ahora. Hemos hablado de los 3 elementos que el Señor ha puesto en nuestro jardín y que no queríamos pasarlo por alto. Tenemos ahí entonces la flor del impatiens, la ortiga y el yantén, que te estamos motivando para que de una vez por todas los cuides y no los deseches. Gracias por haber prestado atención hasta este momento del programa. Y todo lo que ha sido explicado, así hecho con mucho amor. Nosotros somos Mimi Plants y un infinito agradecimiento y mis oraciones también para las personas que tienen a bien suscribirse al canal y apoyarnos para continuar con este trabajo. Estamos entregando todo lo mejor de nosotros y vamos a seguir creciendo poco a poco. Y quiero agradecer, hasta ahora estamos con 72 suscritos al canal, a quienes les extiendo un cariñoso saludo, un abrazo así a la distancia. Que Dios me los bendiga grandemente. A las personas también que nos dan un dedito arriba. Y así seguiremos trabajando. Prontito, prontito nos volvemos a encontrar. Dios mediante, seguiremos unidos porque ya iniciamos este camino. Que Dios te bendiga grandiosamente. Estaremos juntos otra vez más.